Ramiro Ruiz Medrano, actual vicepresidente primero de las Cortes, pasa a ser, como marca el reglamento, el presidente del Parlamento en funciones. Un cargo que ya ha asumido en ausencia de Clemente en actos a los que ella no ha podido asistir y en el Pleno cuando ésta se ausenta. Ahora lo será de forma permanente hasta que la Cámara designe, si lo hace, otro presidente. Una decisión que no está tomada y que podría producirse en el Pleno del 12 de marzo, si el PP presenta un candidato o candidata. También podría optarse porque Medrano siga en funciones hasta acabar la legislatura, porque solo restan dos plenos. Y el reglamento nada dice del tiempo que se puede estar en funciones. Nunca antes se había vivido esta situación. Este viernes, Ramiro Ruiz Medrano ejercerá como presidente en la toma de posesión de los presidentes del Consejo de Cuentas y del Consultivo, y el lunes en el acto de celebración del 36 aniversario del Estatuto de Autonomía, en el que este año no se entregará la medalla de oro de las Cortes a ninguna persona ni institución, como venía siendo habitual en las últimas legislaturas. Quien sí tomará posesión de su escaño será la procuradora por Segovia, Raquel Sanz.